Supongo que después el debate estará. Creo que ha sido bien alimentado. Yo he estado durante un rato bastante. Me la aproximo más. Bastante soliviantada por cosas que iba explicando Enrique y al final después ya no tanto. Y bueno, supongo que eso ya es directamente tema de debate, ¿no? A mí me preocupa bastante también. Aunque ya veréis el tono de mi intervención, la demonización del videojuego, ¿no? Porque para mí es simplemente un canal más de los que hay con todos sus pros y sus contras. Y entonces, que se incida tanto en esa demonización, bueno, pues lo sacaré después a debate. Y bueno, empezando por el principio, esto de lo que os hablaba Flavio. Fueron unas jornadas que monté en la mediateca de CaixaForum porque era algo sobre lo que me interesaba saber más. Y entonces yo siempre digo que trabajar con la mediateca de CaixaForum, trabajar con CaixaForum es como hacerle la carta a los reyes, tú pides todo lo que quieres y te lo trae. Y pues hice el seminario y traje a las personas de las cuales me gustaría saber más, ¿no? Que me contasen sus cosas. Y bueno, esta es la web y ya os avanzo que aquí en la zona de texto, que no sé si le he clicado bien, ¿sí? Lo que voy a hablar yo ahora está todo aquí, ¿eh? Es un texto que se puede descargar en PDF y con quizás más casos comentados, ¿eh? Con lo cual. Pues tenéis todos los datos y después aquí en la zona de juegos tenéis primero el PDF con todos los juegos de los que hablo y con una descripción de los juegos y después siguiendo las líneas de mi discurso en que he dividido un tipo de juegos que tienen que ver con la distopía, con convertir la recompensa en fracaso, pues si clicas aquí están aquí explicados, ¿eh? Y con los enlaces para ir a esos juegos. Y tal. Nada, que toda la documentación de la que voy a hablar ahora está aquí en internet y que os la podéis descargar. Volvemos otra. Y además, tuve unos ponentes, como os estaba diciendo, de lujo, y en el seminario intervino Gonzalo Frasca, que está especializado, es profesor en un centro de Copenhague que se dedica solo al estudio de los videojuegos y él está especializado en videojuegos de carácter social y político y estuvo allí, es de origen uruguayo, con lo cual fue y tiene un sentido del humor fantástico y después estuvo a María Schleiner, vino Radwan Kasmilla, que es el creador de Under Ash y Under Siege, que son dos videojuegos hechos por palestinos para palestinos, era el único que no tenía el carácter artístico, pero me interesaba que estuviese representada esa parte de Oriente, ¿no? Para no tener una visión demasiado occidentalizada del asunto y tal. Y tenéis todos los vídeos en streaming de la conferencia aquí, a la derecha, con todas las participaciones completas, incluso después con la mesa de debate, ¿eh? Entonces, nada, que a partir de aquí tenéis como mucho material. Entonces, ahora sí que empiezo con mi intervención, que tiene que ver con videojuegos hechos por artistas, bueno, videojuegos de carácter crítico, social y político, y que están hechos por artistas, ¿eh? Es un territorio muy peculiar. Bueno, leeré a ratos y a ratos incluso, bueno, quizás jugaré un ratito, pseudo. Juegos, ¿eh? Os haré alguna pequeña demostración de lo que estoy diciendo. Ya os he dicho que tienen que ver con videojuegos de carácter crítico, ¿no? Entonces, para empezar, tendríamos que decir que la apropiación y modificación del software de cualquier videojuego, que es algo que se llama ingeniería inversa, es en sí mismo un acto subversivo que implica una doble intencionalidad, ¿no? Por una parte, crítica y por lo tanto de revisión y por otra parte creativa, que es de regeneración, ¿no? Generar algo nuevo a partir de esa revisión. Entonces, en todos los juegos de ordenador, yo le llamo
independiente, bueno, a veces le hablaré videojuegos, a veces juegos de ordenador, que están realizados por artistas, se puede decir que juego, crítica y creación se combinan en mayor o menor medida para conseguir unos productos sorprendentes y la mayoría de veces paródicos que incitan a la exploración. No hay que esperar lo mismo que de un videojuego comercial, obviamente. Entonces, estas características van a cobrar un mayor relevancia en los juegos online y offline, los que originales o modificados, que poseen un marcado carácter sociopolítico, ¿no? A veces más social, a veces más político, y sobre todo que se ubican expresamente en este territorio del arte. Entonces, en primer lugar, se puede destacar que por encima incluso de la subversión formal, que se da en la mayoría de ellos, considerada como un ataque directo a la industria de las multinacionales, del videojuego, el principal objetivo es otro tipo de subversión mucho más conceptual. Sus leyes, por ejemplo, no son las mismas que rigen los juegos comerciales, no se trata de... Uy, aquí ya debería haber entrado. No se trata de enganchar al mayor número de adictos durante el mayor número de horas, tampoco se trata de seducir con la estética más realista o con el diseño más original, no se trata de conseguir incluso ni tan siquiera el mayor grado de identificación con el personaje, no se trata de ser el más competitivo del mercado, obviamente, y es más, no se trata de ganar. Son juegos en los cuales el objetivo final, curiosamente, la mayor subversión quizás esté en esta, que es la de romper la competitividad, ¿no? Siempre se trata de subvertir y parodiar éticas y estéticas preconcebidas y, sobre todo, se trata de inducir a la reflexión. Entonces, una de las características de estos juegos realizados por artistas y activistas, la mayoría de veces en combinación, cuando no se da en la misma persona, es siempre una referencia sistemática a situaciones reales, contemplada siempre desde la perspectiva de su potencial socializador y educativo. Entonces, consecuentemente, los temas que abordan se agrupan en torno a problemáticas actuales como a la emigración, la discriminación racial, la identidad, el sistema corporativo, las visiones históricas mediatizadas, las desigualdades sociales y la guerra. Y en algunos casos incluso, puesto que están hechos por artistas, pues la crítica del arte, ¿no? A partir de aquí yo voy a mostraros ejemplificadamente en videojuegos muy, muy concretos varios proyectos que ejemplifican las tres principales tácticas que adoptan este tipo de videojuegos. Yo a la hora de analizarlos, bueno, debería explicar aquí que mi interés a priori no ha sido el videojuego, que me pidieron que escribiese sobre videojuegos y que diese una conferencia en el 2004 y que como, bueno, yo no soy jugadora, dije que no tenía nada que ver con este territorio, pero bueno, intentaron que le diese la vuelta y al final investigué aquello que me interesaba a mí y que me interesaba de otro tipo de productos, ¿no? Y era esa capacidad de efectividad del arte social y político y lo apliqué directamente aquí. Entonces, podía haberlo estructurado en por temas, ¿no? Que lo primero que hice fue agrupar, hacer una gran investigación, mirar muchos juegos y agruparlos por temas, pero después pensé que una lectura transversal a través de los temas podía ser más reveladora, ¿no? Entonces, por eso traté de buscar las tres principales tácticas que adoptan los creadores. Una de ellas es esta, convertir la recompensa en fracaso. Otra es establecer nuevos sistemas de justicia social y una tercera sería utilizar la violencia simulada para denunciar la violencia real, que es harto paradójica. Todas ellas, bueno, sobre todo esta última tiene problemas. Sí, ya veo qué es lo que veis. Vale. Bueno, empezaremos con el primero, cuando la recompensa se convierte en fracaso. Debido a las características del medio, la mayor parte de todos estos videojuegos que se desarrollan sobre todo online, muchos de ellos se desarrollan online, parten de recursos muy simples aplicados a situaciones un poquito más complejas. Entonces yo aquí
Tengo dos videojuegos, a ver qué me... Eso es. Uno de ellos está creado por Josson. Josson es el creador de otra web fantástica que se llama Dayrule, ellos mandan. Y este juego, que es muy, muy simple, muy sencillito, se llama Anti-War Game. Es uno de los... Solo os mostraré dos. Se abre con unas frases muy simplistas, pero desgraciadamente reales. Nos dice primero que tú eres el presidente de Estados Unidos, podemos escoger entre el tío Sam o la tía Samantha. Y las frases que vais a ver a continuación, por ejemplo, los Estados Unidos han sido atacados, los extranjeros son sospechosos y nosotros vamos a responder a la agresión. Tenemos un presupuesto que gastar en defensa, en medios. Bueno, voy a enseñaros un poquito. Este presupuesto de aquí, nosotros somos esto. Estos que estamos aquí, y este es nuestro nivel de popularidad. Podemos gastar en gastos militares, en gastos sociales o en ayuda exterior. En este momento estoy bajando, pero si sube mi popularidad, si gasto en gastos militares, y estos se han convertido muchos de ellos, soy muy mala, cachus. Ah, no, es cogiéndolo así. Vale. Puedo enviar a soldados. Ay, este se me convirtió. ¿Veis que se quedan grob? Los puedo promocionar. Puedo promocionar a la gente para que motive. A ver. Ver. No sé por qué no. Bueno. Es que creo que se me ha... Ahora. Motivar a un soldado, a este. A este. Se me engancha el dedo, ¿eh? Bueno, se me está enganchando el dedo. Bueno, estos soldados se van quedando groguis. Para que no se queden groguis, los puedo promocionar como jefes. Estos jefes motivan a soldados. Y si simplemente el juego es muy simple. Si tengo más gasto social que militar, mi popularidad decrece, ¿eh? Y si gasto demasiado, aparte que se me están convirtiendo todos en ciudadanos y en hippies, he gastado demasiado en gasto social y te acaban de matar. Bueno, el juego es la única forma de que acabe, es esta. Es como una especie de... Perdón. De equiparación distópica con la realidad, ¿no? Bueno, solo el incremento del presupuesto en gastos sociales en una ayuda exterior conlleva el único final posible, que es el derrocamiento o el magnicidio. Natalie Botchin ha creado también un juego que se llama Metapet. Ahora lo voy a hacer un poco mejor. Que trata de la deshumanización de la vida corporativa. No os voy a mostrar el juego, solo os voy a mostrar los screenshots que están aquí y os lo explicaré sobre ellos. Natalie Butchin había sido activista de Armark y tiene. Así podemos irlos viendo mejor. Bueno. Esto es un tipo, ¿no? Este juego trata de la deshumanización de la vida corporativa a partir de la combinación de la biotecnología con la explotación laboral. Y en este caso, el usuario actúa como un patrón
un jugador empresario que puede adoptar un metapet. Esto es un metapet. El metapet es una mascota trabajadora conseguida a partir de un ser humano al cual se le ha implantado el gen de la obediencia de un perro, ¿no? Y se le ha quedado, por lo tanto, la colita. Y el jugador, pues, lo único que debe hacer durante todo el tiempo es conseguir el máximo rendimiento de este metapet. Pero también tiene que tener en cuenta las necesidades y el desgaste del bicho. Entonces, tiene que darle de comer, porque si lo hace trabajar demasiado se agota. Tiene que suministrarle drogas. Y aquí tenemos unas barras, ¿eh?, indicadoras de la disciplina, del estado de salud, de la energía, de la moral de cada bichito nuestro. Y entonces, bueno, se trata de un delicado equilibrio, ¿no? Consigue que tu empresa rinda más. Como lo trates demasiado bien, rinde poco, o sea, o le das descansos para que salga de trabajar o para que deje de trabajar durante un rato, cae la producción en picado. Entonces es un delicado equilibrio en el que has de someter al mayor estrés posible a tu mascota para que rinda. Entonces, el mantenimiento incluye dosificación de comida, ejercicio, terapias, fármacos para tranquilizar o estimular, test genéticos, recompensas, etc. Una mala decisión del jugador puede conducirle a un descenso en los resultados, que se traducirá en ineficiencia, en la degradación del trabajo, en la pérdida del seguro o del puesto, en hambre y, en último extremo, en la muerte de su animal trabajador. Ganará quien consiga el mejor rendimiento laboral, independientemente del estrés al que someta a su mascota. Entonces, bueno, aquí hay otros ejemplos de otros, ya se abría, de diferentes tipos de mascotas. Entonces vemos que si por ejemplo, en Antiguar Game el juego estaba programado para que el jugador pierda siempre, frustrando sistemáticamente todas estas expectativas y negando la regla de oro de todo juego competitivo, que es ganar, en Metapet el ganador del juego pierde siempre, porque además, porque ganar según los parámetros corporativos significa siempre perder desde la perspectiva de los valores humanos. Y ahí está la gran paradoja del juego. La verdadera perversión de este tipo de obra reside sobre todo en su capacidad para emular la vida real, en su habilidad para evidenciar los auténticos mecanismos que articula nuestro incongruente sistema social, y para expresar de una forma tajante y cruda nuestra impotencia o frustración ante esas situaciones. Y el mensaje de todos ellos parece ser el mismo, es la de que no puedes escapar de una realidad distópica. Otro tipo de juegos, este sería el primer caso. La antítesis de esta tendencia que acabamos de ver está representada por una serie de juegos constructivo-educativos, cuyo objetivo consiste en proponer nuevos sistemas de justicia social. En esta ocasión, la misma Natalie Buchin, en compañía de Jacqueline Stevens... Ay, lo he clicado, ¿verdad? Me llevo de mal con... Es que necesito un ratón de verdad. Pero bueno. No lo voy a jugar, simplemente os muestro la plataforma. Crearon este juego, que es una comunidad online que se llama Agora Exchange. El objetivo de esta comunidad es generar un juego online destinado a eliminar la violencia y las desigualdades del actual sistema político internacional. Y el lema es esto, ¿no? Juega y cambia el mundo. Entonces, desde esta web se ha creado un espacio para el intercambio de ideas, donde se solicitan contribuciones, ahora están ya en la segunda fase. Si os lo enseñase, bueno, es tipo forum, ¿eh? Desde, por ejemplo, en la zona de diseño, no es aquí, o del contexto del juego, aquí. Hay como un forum y que ha ido generando, donde se han ido acumulando, respondiendo a todas estas preguntas, todos son desplegables y más desplegables, ¿no? Entre todos los usuarios que han ido entrando, han ido determinando cuáles son las reglas de este nuevo mundo. Ya veis que como juego esto no representa ningún tipo de competencia al America's Army, ¿eh? Es para escribir, para pensar, y no tiene que ver con el concepto de videojuego tradicional.
Se generan las reglas, el diseño, el programa, pero en este nuevo orden mundial se establecen siempre a priori cuatro reglas fundamentales que fueron las que establecieron las dos creadoras. Es un ratón, de verdad. Tiene que haber o delante o detrás un agujerillo. Vamos a hacer un museo. Vale. Ya, otra. Ok. Sí, está. Esta. Ya veréis que no soy tan torpe como parecía. Bueno. Estas cuatro reglas son ciudadanía por elección, no por nacimiento. Es decir, las fronteras no tienen que limitar el movimiento de personas ni de bienes. La segunda regla es sin herencias y, por lo tanto, cuando alguien muere, sus bienes son distribuidos en función de las necesidades de ese nuevo mundo. Sin matrimonios, que es la forma de herencia más estabilizada, más común, y sin derechos territoriales privados. Es decir, es un mundo bastante comunista, utópico comunista, que está siendo criado y que ha tardado, yo creo que más de un año han tardado en acabar de generar este mundo. La ventaja de este proyecto, por un lado, es que no establece límites a nuestra bien intencionada imaginación, ¿no? Pero para mí reside el problema reside en que sus planteamientos pues, se desarrollan en un contexto que es muy real y muy utópico y es prácticamente, no se puede extrapolar a lo cotidiano. Yo nunca hablo de realidad, pero por lo menos no se puede, porque las dos cosas me parecen igual de reales, o el contexto me parece igual de real, sino a la cotidianeidad, ¿no? Creas un paraíso utópico y ¿qué sucede después de haber creado ese paraíso utópico? No hay ningún reflejo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y bueno, entramos ya directamente en el tercer grupo, que es el de violencia simulada. Bueno, ya sabéis que independientemente de la temática, hay un gran porcentaje de videojuegos que están basados en la estética del shooter, es decir, en los juegos tipo Doom, tipo Quake, donde el jugador está como en cámara subjetiva, ¿no? El First, bueno, está con una visión de cámara subjetiva y avanza por un espacio tridimensional desde el cual dispara hacia todo bicho viviente, ¿no? Para avanzar niveles. Bueno, voy a mostraros una simulación de juego, porque hay juegos, pero hay simulaciones de juegos, muy, muy sencilla, que yo creo que es de nivel de instituto y a veces, sí, esto es nivel instituto, o más bajo todavía, o de cole, pero que creo que para muchos adultos también puede ser efectiva. Es un juego que está hecho por el grupo News Gaming, pero que está hecho, que es un grupo organizado y organizado, digamos, dirigido por Gonzalo Frasca. Entonces, en este se llama Plague September y cuando empiezas te da quiénes son los estereotipos. Esto es un terrorista, estos son civiles. Y una serie de instrucciones simplísimas, ¿no? Que es, en realidad, la primera frase dice, esto no es un juego, puedes ganar y puedes perder, es una simulación, esto no se ha acabado, todavía continúa, las reglas del juego son sencillas. Puedes disparar o no. Esto es un simple ejemplo que puedes utilizar para explorar algunos aspectos de la guerra del terror. Entonces, voy a jugarlo porque esto es un terrorista, ¿no? Y esto es mi cursor. Y esto es una ciudad. Acabo de dispararle y yo juraría que he tenido buena puntería. Pero el terrorista, mirad mi cursor. Me he equivocado, he matado civiles y se me han convertido en más terroristas. Entonces, disparo a terroristas, pero además de dejarlo todo arrasado, mirar mi cursor mientras se carga, la gente que viene ahí llorando se me convierten en terroristas. Y bueno, puedo... Ya os he dicho que era de nivel de instituto, pero a mí me parece como...
Y nada, puedo seguir disparando. Por un lado, acabo destrozando toda esta ciudad árabe, obviamente. Y por otro, si continúo, tanto más tiempo dure, más habré rellenado de terroristas a todo este espacio, ¿no? Yo creo que es simplísimo y que tiene dos moralejas muy, muy evidentes. Una es, deberíamos tratar de entender por qué nos atacan otros pueblos antes de responder indiscriminadamente. Y la otra moraleja sería, debemos responsabilizarnos de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y como herramienta orientada educativa también me parece muy, muy útil. Y eso que tiene que ver con el disparo, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, aquí tengo más juegos y más que están en esta misma onda, pero bueno, voy a pasar al siguiente. Como es de suponer, pues eso, la mayoría de videojuegos violentos no eluden el disparo, sino que lo fomentan, y este es precisamente el objetivo de Velvet Strike, de Marie Schleiner, Brody Condon y Joan Leandra, que lo tuvisteis aquí ayer, que se acaba de marchar ahora. Es un juego que hicieron entre los tres y que es una modificación del Counter-Strike, solo que tampoco os lo voy a enseñar, os enseñaré algunas cositas como los sprites, y que consistía en lo siguiente. Simplemente cogen el mismo juego y hacen una modificación en la cual cada vez que tú disparas, lo que disparas no son balas, sino que puedes crear tú tu propio graffiti, tu propio spray, tu propio graffiti. Y claro, lo que hacía la gente era hacer graffitis pacifistas, ¿no? Entonces estás en ese contexto, en el de Counter-Strike, pero lo único que estás haciendo durante todo el tiempo es lanzar a las paredes disparos, mensajes pacifistas. Y tenía una parte también bastante creativa, porque la gente creaba sus propios sprays y los enviaba aquí, y esto era lo que la gente iba enviando. Bueno, y como en todo juego participativo, y pues hay cosas muy malas y alguna genialidad. También este está divertido, ¿no? Alguien hizo la serie Love, de Brody Condon. Y nada, y no sé si os habrá hablado de Joan Leandra. ¿Ha hablado algo hoy o no? Un poquito, vale. Porque Juan siempre cuenta que tienen un fórum, tenían un fórum, y una de las cosas, bueno, recibían muchos mails de gente que les decía: sois una pandilla de nenazas, estáis desvirtuando un juego que en realidad está muy bien y tal. Y Joan, como en catalán es nombre de tío, Joan, pero se escribe como Joan, nombre de mujer en inglés, y explica a veces que recibía, él era uno de los que más, él y Anne-Marie, mails recibía diciendo: mujeres teníais que ser, ¿no?, para hacer este tipo de cosas. Bueno, mi aportación a la identidad y al sexismo en este tipo de juegos. Esta condición, claro, aparentemente, yo creo que es muy descafeinada del juego. Ellos decían que no es un impedimento para disfrutar de él, porque se daba siempre la situación caza-evasión, que es la que suministra más adrenalina al jugador. Vas buscando y disparas. Sigues ocultándote e intentando sorprender al enemigo y sigues disparándole. Lo que ocurre es que no disparas balas. Entonces ese punto descafeinado estaba un poco equilibrado por ahí, ¿no? En algunos juegos incluso, pues no se trata de forzar al jugador a posicionarse ante la violencia, sino transmitírsela, de obligarle a sufrirla en primera persona, aunque sea virtualmente. Y muchos de estos juegos, también para ganar tienes que disparar. Hay uno muy, muy duro, pero que a nivel gráfico no voy a entrar porque es descargable solo para Mac, se llama Black Lash de Mongrel.
en que asumes la personalidad de un negro que vagabundea por unas calles tremendas y te tienes que librar y disparar a policías neonazis y miembros del Ku Klux Klan. Los policías son, bueno, hay policías, hay neonazis y hay miembros del Ku Klux Klan, ¿no? Y tienes que dispararles realmente, y hay verdaderamente sangre, como en la mayoría de juegos. Lo que ocurre es que la forma que ha adoptado, su forma gráfica, es muy aséptica y no transmite toda esta dureza que transmiten los otros tipos de videojuegos, ¿no? Bueno, estos trabajos ejemplifican estas tres principales estrategias que adoptan los creadores de este tipo de juegos de ordenador, y aunque son muy distintos entre sí, yo creo que sí que podríamos concluir que su objetivo común es una forma de socialización muy próxima a la educación. Sin embargo, existen otro tipo de experiencias cuya finalidad concreta realmente es la de educar jugando. Se proponen eso. Y aun a pesar de ser patch de juegos que utilizan armas, el siguiente proyecto que os voy a mostrar, digamos que intenta sensibilizar al jugador mostrándole una visión múltiple y exhaustiva sobre un hecho concreto de la vida cotidiana de un pueblo. Y este es Escape from Gumera, que aquí no vamos a entrar porque yo ya sé que ya cambiaron. Vale, vale. ¿Qué cambiaron a cómo? No, lo siento, no sé. Aquí viene. Bueno, Escape from Gumera ha sido realizado por un equipo de artistas, activistas y programadores australianos, basándose en una modificación del Half-Life que no tiene en cuenta este componente violento del disparo. Screenshots. Yo voy a mostraros simplemente los lugares donde tiene lugar, donde este sería un buen espacio del videojuego. Y el juego invita a los jugadores a asumir el personaje de un refugiado que intenta escapar de Gumera. Gumera es un famoso penal del desierto, que está en el desierto australiano. Es un penal, pero en realidad es un centro de recepción y procesamiento de la inmigración, que está destinado a encarcelar en ocasiones durante varios años a los cientos de refugiados que piden auxilio en Australia, a los niños incluidos. Es un proyecto que partió de una periodista que entró allí dentro, que lo conoció y que después contactó con toda esta gente que acabaron haciendo el videojuego. Entonces, siguiendo la tradición de los campos de concentración, el Estado australiano reemplaza los nombres de la gente por números, y estos suelen sufrir pues abusos rutinarios físicos, psicológicos, por parte de los guardianes de la prisión, aunque eso nunca se ha acabado de... Y esta es la zona donde viven durante años, y estos son los personajes que uno puede asumir. Y el juego verdaderamente tiene... Bueno, juega con los mismos parámetros que cualquier juego comercial. Te tienes que escapar de ahí. Es cuestión de escaparse, pero claro, para escaparse pues tienes que saber cuál es el funcionario corrupto, averiguarlo. Yo este no lo he jugado porque verdaderamente requiere mucho tiempo de juego, pero un buen amigo que es Brian McKerr, que es un gran jugador, he tenido largas charlas con él y ha llegado hasta el final, consiguió escaparse una vez, me contó que sí, que después de mucho juego consiguió escaparse, pero que cuando se... la gente del pueblo le denunció y tuvo que volver otra vez dentro. Y bueno, evidentemente el juego es para denunciar toda esta situación, ¿no? Por un lado sí que tiene ese componente adrenalínico del juego, en el cual te tienes que escapar de algún sitio y todo es como cualquier juego comercial, no es un descafeinado de este otro tipo hecho por artistas. Y por otra parte, está denunciando toda una situación, ¿no? Ellos dicen, el gobierno los califica de ilegales, pero Escape from Gumera transforma sus retratos en víctimas y héroes que huyen de situaciones de extrema pobreza en sus países, debiendo enfrentarse ahora a una muerte lenta tras las alambradas y a unos burócratas estatales cínicos y racistas que consideran potencial terrorista
a cualquiera que proviene de los países del Este. Yo estoy leyendo textos que tienen ellos aquí dentro. El juego pretende desvelar a los medios y a la opinión pública el misterio que ocultan los diferentes centros de detención de inmigrantes de Australia, pero también obligar a vivir al jugador de manera inmersiva e interactiva esa humillante experiencia de supervivencia. Para equipararlo, si cabe más a la realidad distópica, el juego posee barras indicadoras de esperanza que se van consumiendo conforme avanza el tiempo. Si el jugador agota su capital de esperanza, se suicida. Por otra parte, si consigue escapar, la gente del pueblo más cercano le denuncia y tiene que volver al penal, donde casi siempre se suicida. Otra vez, este sería un clásico ejemplo de cuando la recompensa es el fracaso, de nuevo, ¿no? Y os voy a enseñar otro videojuego que no es el único que no está hecho por artistas. Es una empresa comercial y está hecho solo con fines comerciales. Se llama Under Ash, bajo las cenizas, y tendría aquí un English click here. Está todo en árabe, menos esta parte de aquí. Y tiene esta forma. Y está hecho por un palestino que está huido en Damasco y que tiene una industria de videojuegos y que generó este videojuego, se llama el Radwan Kasmilla. Y el primero, Under Ash, que es bajo las cenizas, utiliza documentación de las Naciones Unidas del periodo 1978-2004 sobre las represalias militares de la ocupación en el oeste de Gaza y la lucha desigual de sus habitantes contra el ejército israelí. Under Siege, que es bajo sitio, que es el otro juego, no tengo yo aquí ahora imágenes del otro, se centra en la vida de una familia palestina durante el periodo de la Segunda Intifada, es decir, del 99 al 2002, y ambos juegos lo que hacen es representar, pues, con crudeza las situaciones que viven los palestinos en escenarios reales, ¿no? Tales como rescatar heridos en medio de un tiroteo, permanecer, son las acciones que tiene que hacer el jugador, rescatar heridos en medio de un tiroteo, permanecer en un corredor de la muerte de una prisión de Jerusalén o intentar huir de un campo de refugiados en Jenin. Y todo está basado en datos reales. Entonces, una de las cosas muy escalofriantes que contó Radwan Kasmilla cuando estaba allí fue esta situación, que representa una situación real, en la que, sabéis los Davids contra Goliats, ¿no? Los chicos estos que tiran simplemente piedras para distraer a los tanques. Su misión tiene una misión muy concreta, que es la de desviar la atención mientras los otros atacan por otro lado, ¿no? Y explicó este caso porque era un chico, y porque dice que él vio las imágenes en televisión, se llegaron a pasar una vez, ¿no? Porque había un cámara allí en medio, en que había un chico disparando contra los tanques. Podemos asumir ese personaje nosotros, ir corriendo por las calles, irle disparando, pero al final va a suceder siempre lo mismo. Y es que el chico cae al suelo y se acerca a un soldado, y cuando le va a disparar, yo no entendí muy bien si se le encasquilla el arma o simplemente decide que no va a gastar más balas, no lo entendí. Pero la cuestión es que va a disparar y retira el rifle. Hay una piedra al lado, coge una piedra, y lo último que vemos jugando al juego es como la piedra se aproxima a la cabeza y le chafó simplemente la cabeza, ¿no? No tuvo que gastar una bala. Y eso fue algo que se vio por la televisión, porque había allí un cámara. Y entonces él dice que cada vez que se le acusa de estar fomentando determinadas ideas, él dice que lo único que hace es utilizar casos reales, cuando muchas veces, por contrapartida, en la mayoría de videojuegos realizados por los norteamericanos sobre sus territorios ocupados, todos son situaciones ficticias. Lo único real que hay son los escenarios, que son tremendamente reales, ¿no? Pero en ese tipo de juegos lo que se hace es disparar contra cualquiera que tenga rasgos árabes, ¿no? Y él utiliza este tipo de personajes. Entonces, dice Kasmilla, dice, Under Siege va a editarse a nivel internacional para que los jugadores puedan notar la diferencia entre un videojuego histórico basado en la vida de personas reales que intentan sobrevivir a la limpieza racial y una propaganda política, America's Army, que trata de infundir entusiasmo en los futuros marines para justificar sus asaltos a países que están muy lejos de su tierra natal. Entonces,
denunciar esta... Aquí hay varias situaciones, ¿eh? Y aquí y contó también que el juego se puede descargar, contó cosas bastante más duras, que prefiero que las veáis en su streaming, ¿eh? En el streaming que tiene él de su conferencia. Pero él dice que el juego se puede descargar y que la velocidad de descarga en los países orientales no tiene nada que ver con la nuestra y que, sin embargo, es un juego que tiene un éxito tremendo, que la gente igual debe estarse días acabándose de descargar el juego y está comercializado también, pero que tiene un éxito tremendo, obviamente, entre la población palestina. Y este es un escenario de una cárcel de Jerusalén, el que he utilizado. Bueno, para denunciar esta interpretación simplificada de la historia y la cultura humanas que ofrece esta industria espectacular de los videojuegos, el grupo Personal Cinema, que estuvo aquí en el Conde Duque haciendo un proyecto que se llamaba La Guerra de los Balcanes, dicen lo siguiente: mientras las batallas virtuales de cualquier videojuego se libran con extremo realismo, las guerras contemporáneas parecen de ciencia ficción. La realidad, o realidad virtual, que utiliza la narrativa oficial y la industria del entretenimiento, no transmite las experiencias de las personas que están atrapadas realmente en los actuales juegos de guerra. Introduciéndose en hogares de todo el mundo, estos relatos ficticios amenazan el carácter de la identidad nacional y cualquier tipo de principio y derecho democrático a la libre opinión. Tanto los vídeos en tiempo real, guerra real, transmitidos en directo por los noticiarios globales, como en los videojuegos, esta simplificación de la cultura y la historia es en sí misma una forma de violencia. Bueno, habrá quienes piensen que algunos de los juegos presentados pues pueden incitar a la violencia, mientras que otros están tratando de una manera frívola un asunto que es un tema serio, ¿no? Entonces, los creadores de Escape from Gomorrah, por ejemplo, argumentan su respuesta de la siguiente manera. Dicen: aquellos que se preocupan porque el juego incite a los refugiados a evadirse de su detención demuestran una total ignorancia sobre la naturaleza de los videojuegos. Colocar a un jugador en el interior de un mundo ficticio de un juego, permitiéndole tomar decisiones y asumir roles, no tiene nada que ver con la incitación o el apoyo. Y aquí es donde después debatiremos, supongo. Aunque se han realizado muchos estudios intentando probar una conexión casual entre las acciones virtuales de un juego y las acciones reales de un jugador, por ejemplo, los videojuegos violentos hacen niños violentos, nunca se han hallado esas conexiones. Si aplicamos la lógica de Ruddock al más famoso juego de estos últimos años, el GTA, cuya premisa central es violar la ley, presumiblemente deberíamos percibir un masivo incremento de robos, prostitución y asesinatos, y deberíamos creer que los juegos Rockstar, sus promotores, toleran estas actividades en la vida real. Yo creo que esta afirmación por lo menos contrasta con una irónica frase publicitaria que se ha asignado a Christian Wilson y que el otro día me dijeron que no era de él, pero bueno, pero no me dijeron de quién era. Intentando demostrar la influencia de los productos Nintendo en nuestra sociedad, que la conocéis todos, ¿no? Que es los videojuegos, no tienen ninguna influencia sobre los niños. Quiero decir que si el Pac-Man hubiese influenciado nuestra generación, estaríamos todos corriendo en salas oscuras, masticando píldoras y escuchando músicas electrónicas repetitivas, que como broma está bien. Bueno, después me gustaría hablar un poco de la influencia. No tanto de la violencia, sino de la influencia. Bueno, teniendo en cuenta que los niños son el sector más amplio, influenciable y potencialmente consumista del mercado, no es de extrañar esta referencia a la infancia, ¿no? En las dos declaraciones. Entonces voy a acabar con una propuesta que está dirigida a adolescentes y a niños. Hay dos, una sería esta que nos acaba de enseñar Enrique, y esta otra, que es muy, muy peculiar. Esta iniciativa de aquí, ahora solo la tengo en inglés, por Dios, bueno, creo que podré entrar en castellano también, no lo sé. Fue desarrollada entre 1999 y 2000 por un grupo de activistas muy peculiares, son de corte anarquista, que es Carbon Defense League y Critical Art Ensemble.
si conocéis algo del activismo crítico, Allen Sandberg ha desarrollado tácticas de desobediencia civil electrónica y han escrito muchísimos libros. Y se llama Super Kid Fighter. Y el título es, en realidad, Los niños como audiencia participantes. A ver si puedo entrar a través de esto. Hay un texto todo en castellano. Bueno, en realidad no es un videojuego, es un texto, ¿eh? Y es una experiencia polémica, ya que su temática está relacionada con la sexualidad, y más con la sexualidad de los niños. Entonces, desarrolla una serie de contenidos, todo el texto, contenidos ideológicos de carácter anarquista, pero también nos explica paso a paso el proceso de deconstrucción, de modificación de un juego con el objetivo de que cualquiera sea capaz de programarlo y jugarlo en una Nintendo Game Boy. Ellos, cuando les preguntan que por qué una Game Boy, dice primero porque es la consola más vendida de todos los tiempos, y la segunda razón dicen que es por la obsesión de Nintendo de evitar la piratería y la ingeniería inversa de sus productos, ¿no? Entonces os voy a explicar, voy a leer muy rápidamente en qué consiste el juego. Dice, la narrativa Super Kid Fighter juega con los deseos edipales de los participantes del juego, permitiéndoles desafiar a los cotidianos agentes socializadores. La base de la historia proviene de los escritos de Wilhelm Reich, que tratan de los derechos sexuales de los niños y del concepto de un prostíbulo público y gratuito para la gente de todas las edades. El juego está escrito como un juego de rol y se basa principalmente en texto. El jugador debe realizar las elecciones correctas para escapar de las autoridades y ganar dinero e información que le ayuden a encontrar un prostíbulo. Si un jugador se entretiene o no ejecuta ninguna acción por un largo periodo de tiempo, es atacado por el sentimiento de culpa. En Super Kid Fighter, la entrada al prostíbulo es la recompensa final del juego, pero el jugador solo podrá acceder a él cuando consiga hacerse amigo de toda la gente fuera del aparato disciplinario. Una vez que ha entrado en el prostíbulo, tiene la opción de destapar una de dos imágenes, la de un desnudo femenino y la de un desnudo masculino. La puntuación obtenida a lo largo del juego determina el porcentaje de la imagen que el jugador verá. Y un mecanismo que, dicen ellos, que ayuda a tener en cuenta el valor rejugable del juego. Es decir, si has visto... Bueno, supongo que pensaréis todos que pobre recompensa en un mundo saturado de imágenes pornográficas, ¿no? Bueno, yo creo que depende del tipo de sociedad a la que se pertenezca, ¿no? Y también de las pautas y restricciones impuestas por padres y educadores en materia sexual. Y obviamente el juego será tanto más interesante y adictivo cuanto mayor presión se ejerza en ese sentido. Y después, por otra parte, tampoco tenemos que perder de vista el contexto donde ha sido originado, que es una estrategia que está directamente dirigida a la moral pública, pública sobre todo, estadounidense, ¿no? Donde el sistema institucional y mediático intenta controlar al máximo la promiscuidad, después restringir la libre orientación sexual de los niños, y es un sistema que criminaliza, en cierta manera, la homosexualidad. No nos tenemos que olvidar de los estragos emocionales que provoca la abundancia de predicadores en esa sociedad, que es un fenómeno que nosotros no padecemos. Después el proceso inquisitorio que tuvo que sufrir, por ejemplo, Bill Clinton con la Bencaria, o el asunto del pecho descubierto de la Jackson en televisión, ¿no? Entonces, el juego evidentemente no suscita la misma expectación en sociedades que son sexualmente más maduras. Y en último término, el objetivo del videojuego de carácter crítico y a cabo, destinado sobre todo a adolescentes y a niños, pasa por un famoso lema apócrifo sobre la educación que tenían los jesuitas, que es este que veis aquí, dádmelos hasta los 12 años y serán míos de por vida. En esta última experiencia, el juego ha sido utilizado como uno de los canales más demostradamente operativos que existen en cuestiones de socialización, convirtiéndose en una vía idónea para alcanzar audiencias infantiles, puesto que los niños ya poseen las herramientas comunicativas de acceso y no requieren ningún aprendizaje complementario. Si en un adulto la capacidad de influencia e incitación del juego no está aprobada, debemos convenir que el asunto resulta más complejo cuando se trata de niños. Explícita o implícitamente, en todos los casos se pretende ejercer una influencia en el jugador que le obligue a cuestionarse su postura frente al tema presentado o que le ayude a conocerlo y a comprenderlo mejor.
Como afirma el teórico y diseñador de juegos franco-uruguayo Gonzalo Frasca en Watercool Games, los videojuegos son un medio excelente para vehicular mensajes políticos y sociológicos, porque pueden interrelacionar cientos de variables a la vez. Esto no significa que los juegos puedan modelar perfectamente una sociedad, sino que por lo menos pueden ayudar a los jugadores a tener una mejor comprensión de situaciones complejas. El análisis de estos juegos nos conduce, yo creo, a una reflexión final, que es que el poder de los videojuegos de carácter social y político no está nunca condicionado tanto a una temática o a un mensaje concreto como a una voluntad de apertura y de comprensión, sobre todo de socialización y educación, que busca cómplices antes que adictos. Bueno, para finalizar, quería enseñaros otra cosa que he dejado aquí. Por un lado, que en esta zona de aquí, de esta página, están todos los enlaces a los cuales he hecho referencia y los que he abierto se ven aquí, ¿eh? Y otros juegos que son también de carácter socializador, hechos por artistas. Aquí está el enlace del seminario de Caixa Forum, con lo cual están todos los enlaces en esta página, ya directamente. Y quería enseñaros una cosa que recopilé y que me pareció muy curiosa, que son los bisabuelos de los videojuegos. Y me interesó mucho porque, bueno, me gustó mucho a nivel gráfico, como los carteles que se utilizaban. Nada, hice una recopilación de carteles curiosos o bonitos, simplemente, ¿eh? O extraños, porque el juego me parecía extraño. Pero en medio de ellos, bueno, sabe Dios que yo no soy para nada, no incido demasiado en el feminismo, pero me llamó mucho la atención pues las formas de representación, pero simplemente porque me lo encontré mientras estaba buscando, ¿no? En cómo colocan, ellas no eran los objetivos de estos videojuegos, no son los jugadores, ¿no? Pero sin embargo, pues como nos venden los coches, pues vendían los videojuegos con una chica en bañador y con tacones, que además sonríe mucho cuando dispara, ¿no? Y después, aquí me llamó la atención el Defender, porque debía ser un periodo de posguerra y las mujeres debían estar solas en casa y yo creo que se estaban simplemente entrenando. Son todos juegos de arcade, lo he sacado de una página de arcade, tenéis el enlace aquí arriba. Y la última, que es esta que me parecía como muy divertida, ¿no? Algo que ha hablado antes también Remedios, que es la de la admiración mientras ve cómo alguien dispara, pero supongo que este tío no tiene guiñado el ojo con el cual tiene que disparar, ¿sabes? Porque esta chica, además de estar sonriendo muchísimo, tiene el ojo guiñado contrario. Fijaros que no sé si ahora harían un cartel disparando directamente, tan frontalmente al espectador, ¿no? Pero me llamó la atención, bueno, pues que hay una regla de oro del disparo, que es la de no cerrar el ojo, que miras por la mirilla. Pero como es una mujer, a lo mejor se han atrevido a ponerlo así, de esta manera, ¿no? Y nada, podéis encontrar muchísimos más carteles de estos en el enlace que hay arriba. Y con esto también acabo. Y ahora, si os parece...